En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, nos hemos reunido para celebrar esta Santa Misa de Acción de Gracias al Señor por los 75 años de vocación del Padre Luis Bacalpa, que tanto y también ha trabajado en favor del pueblo de Dios en esta Basílica tan querida para todos nosotros. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Comprometido a aceptar lo que el Señor te propone, que Él será tu Dios, que tú irás por sus caminos, guardarás sus mandatos, preceptos y decretos, y escucharás su voz. Hoy se compromete el Señor a aceptar lo que tú le propones, que serás su propio pueblo, como te prometió, que guardarás todos sus preceptos, que Él te elevará en gloria, nombre y esplendor, por encima de todas las naciones que ha hecho, y que serás el pueblo santo del Señor, como ha dicho. Palabra de Dios. Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario?
Estamos celebrando a Jesucristo, nuestro Señor. Esta Santa Misa, que es el misterio de la cruz, de la muerte y de la resurrección del Señor, nos hace pensar siempre en Jesucristo, que vino a este mundo o vino con un amor inmenso a cada uno de nosotros, que es el que nos hizo comprender lo que valía esta vida, este valor inmenso de la vida humana, que es justamente el precio de la sangre de Dios, el valor inmenso que tiene nuestra vida, porque vale la sangre de Dios. ¿Y qué pasó con esto? Y eso es lo que hizo el Señor. Vino a este mundo, dejó el cielo, vio que estábamos en necesidad, se entregó por nosotros, porque estábamos verdaderamente en necesidad de ser salvados. Al lado de esta primera celebración y principal, nosotros celebramos hoy también una acción de gracias, un poco más pequeña, pero es muy emotiva, que es la celebración de los 75 años de vocación del padre Luis Bacalhau. Estamos aquí, pues, compañeros, discípulos, muchas personas que la queremos mucho, personas que de una manera o de otra la hemos conocido, o bien porque ha sido un gran misionero, gran formador, o también por este don especial que Dios le concedió de la música. De una manera o de otra lo hemos conocido todos nosotros, y ahora que vamos viendo cómo el Señor en su misericordia infinita le ha mantenido durante 75 años siguiendo los pasos del mismo Cristo evangelizador del pobre, ahora nos reunimos y le decimos gracias, Señor, porque de alguna manera lo tenemos entre nosotros dándonos ejemplo de fidelidad. El Señor nos ha puesto en algunos puntos de nuestra vida y ahora en la Cuaresma nos llama a la conversión. Tenemos que decirle al Señor: Señor, a la vez que te agradecemos de todo corazón que enviaras a tu Hijo para salvarnos, y que te agradecemos este testimonio de fidelidad del Padre Luis Bacalhau, te pedimos que nos hagas fieles, que nos conviertas día a día, que nos hagas comprender en este tiempo de Cuaresma que con las penitencias voluntarias nos enseñas a reconocer y agradecer tus dones, a dominar nuestro afán de suficiencia y a repartir los bienes con los necesitados, imitando así la generosidad del Señor. Por nuestro obispo Antonio María y por todos los sacerdotes, para que el Señor conserve en ellos la gracia del Espíritu Santo, sirvan con toda fidelidad a la Iglesia y cuiden del pueblo que tienen encomendado. Roguemos al Señor. De quien conmemoramos el aniversario de su ordenación, para que lleno de la gracia del Espíritu Santo sea digno cooperador del orden episcopal y el Señor premie también su fecunda tarea pastoral y de servicio, que a través de los dones que Dios le ha enriquecido nos ha ayudado y nos ha enriquecido también a la familia vicenciana y a la Iglesia. Roguemos al Señor. Para que brille por el esplendor de la santidad y cumpla dignamente el ministerio que ha recibido, roguemos al Señor. Para
para que, dando buena cuenta del ministerio que le han confiado, consiga el premio de la bienaventuranza eterna. Roguemos al Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la ilusión de un espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, compartió y lo dio a su tomar y beber todos de él, porque esto es tu cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomar y beber todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Señor Jesucristo, venid.
Te damos también gracias por la vida del Padre Luis Barranqua y por el ejemplo de fidelidad que nos dais ahora que celebramos este tiempo de entrega. Te pedimos que lo bendigas a él, que bendigas a todos los que de alguna manera hemos recibido de él este ejemplo y que a cuantos has iluminado con el don de tu palabra, nos acompañe siempre con el consuelo de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con nosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Santísima Trinidad con ocasión de mis bodas de diamante. Tengo, con la gracia de Dios y la Madre que está ahí arriba, 92 años voy a cumplir. Y Dios me conserva con una salud que no me doy, es tremendo. No tengo un dolor fijo, no tengo un reuma, eso que llaman ahora... Estos... Alzheimer. Sí, pues nada. Entonces, ahora voy a cantar lo primero, esa canción. Y si no se oye bien la letra, hagan el favor de levantar la mano e indicar que no se oye, que no me oyen bien. Porque yo quiero que oigan bien la letra. No, me diste. Oh Santa Trinidad, os doy mi
felicidad, os doy mi amor y felicidad. Me diste la vida, regalo el más divino, por los muchos años vivido, en la eterna será acogida, en la eterna será acogida. Oh Santa Trinidad, os doy mi amor y felicidad. Os doy mi amor y felicidad. Enviaste a trabajar con alma y pies de apóstol por mis muchos caminos del mundo. Prediqué solo la verdad, prediqué solo tu verdad. Oh Santa Trinidad, os doy mi amor y felicidad. Os doy mi amor y felicidad. Cantantibus organis, mi música es para ti como ofrenda la más preciada, como ofrenda la más preciada. Diré con Santa Cecilia, cantantibus organis, nuestra música es para ti como ofrenda la más preciosa. Nuestra música es para ti como ofrenda la más preciosa. Oh Santa Trinidad, os doy mi amor y felicidad. Os doy mi amor y felicidad. Oh María, thank you.
porque yo no puedo marchar sin contar algunas anécdotas que me sucedieron estando de organista en esta iglesia. A mí me mandó el padre Ojea que estudiara la música aquí en Madrid y me mandó destinado a la basílica donde estaba de rector aquel padre, gran padre, Serra, Antonio Serra. Entonces, aquí he estado y me han pasado muchas anécdotas muy bonitas. Subía yo un día, tranquilo, un poco de prisa, subía a tocar la misa de 12. Y vino una penitente y me dijo al día siguiente: mire, ayer cuando usted subía cogiendo a tocar la misa, entre usted y yo había una pareja de novios. Y él le decía a ella: oye, lo que es como no toque el organista que dices, no sé qué te hago. Y desde entonces ya vino a misa. Y había un señor alemán, protestante, traía a su mujer en el coche y la mujer entraba a oír la Santa Misa. Y entonces, en verano, él se quedaba fuera porque era protestante y ella entraba en misa. Y en verano, nuestro queridísimo sacristán Manoleta dejó las puertas abiertas y entonces oyó desde la calle, oyó, se estaba tocando a Bach, San Sebastián Bach, y dijo: ¡ay, qué es esto! Están tocando a Bach. Como era muy aficionado a la música, entró y ya desde entonces vino a la misa aquí en la Milagrosa. Tengo que contar algo bonito. Cuando un día me llamó el maestro Guridi, el famoso maestro Guridi, y me dijo: padre Bacaitua, le voy a pedir un favor. Le dije: 20 y 40 si hace falta. Mire, tengo que dar dos conciertos en Pontevedra y yo no puedo ir. Entonces, usted me haría el favor de ir a Pontevedra y tocar el lugar mío. Y le dije: maestro, pídame 20, 40 favores, pero ese no. Porque claro, allí esperan al maestro Guridi, le esperan a usted, al famoso maestro Guridi. ¿Y cómo voy a ir yo? Le dice: mire padre, cuando yo le digo y le pido este favor, es que usted es muy capaz de quedar muy bien dando los dos conciertos en Pontevedra. Quiso la Virgen que tocara bien y tuve éxito, gracias a Dios. Y cuando ya me iba a Pontevedra, esto es muy lindo, iba a Pontevedra en el departamento del tren, íbamos pues cuatro aquí, cuatro aquí, y delante mía había tres señoras de copete, de alto copete, y una de ellas, cuando empezamos a conversar, una de ellas dijo: nosotras vamos a veranear a Galicia. Entonces el otro dijo otra cosa y yo dije: pues yo voy a dar unos conciertos en Pontevedra. Y dice: oiga padre, nosotras las tres somos hermanas y vamos muy lejos de nuestra casa a oír, en una iglesia, a oír el órgano que toca muy bien, una cosa bonita. Yo, claro, me quedé callado, digo, qué sé yo, qué iglesia será. Claro, al final, la curiosidad, le dije: oiga, señora, ¿y se puede saber cuál era esa iglesia donde van ustedes? Dice: pues la Milagrosa. Entonces, dije yo, si llegan a hablar mal, hablaron muy bien de esta iglesia. Ya, claro, tenía estudios de órgano, entonces había mucha gente, ya termino. Mucha gente que venía a oír dos misas. Y un condiscípulo de composición me dijo: ¿tú cómo entras en los conciertos? Pues yo saco mi entrada y el viernes había un concierto grande en Madrid, en Palacio de la Música. Yo saco mi entrada un día antes y luego voy ahí y entro a ese. No seas tonto, los que estudiamos composición, como tú también estudias, le damos una propinita al portero y nos deja pasar.
Y el viernes que viene estate en el foro. Y entramos y ya te presentaré yo. Hijos míos, qué grande. Cuando ya entró él delante de mí, iba a empezar a decir, este que viene, iba a decir por mí, y le dice el portero, este señor entrará porque es el mejor predicador y organista del mundo. Y le dije yo, pero... Le dije, ¿y de qué me conoce? Dice, hombre, yo voy todos los domingos a la Milagrosa a oírle en la misa de 11 predicar y en la misa de 12 oírle el órgano. Así que quisiera que viniera a Milán el organizador de todo este festival, que es don Jesús Gómez de Toledo. Haga el favor de venir, Jesús. Pase por aquí. Le presento aquí, les presento a don Jesús Gómez de Toledo. Este es el que ha revuelto Madrid y toda España para este homenaje, este señor. Así que quiero que os diga algo. Diles algo. Gracias, profesor. Querido profesor, aunque hemos estado 47 años sin vernos, recuerdo perfectamente, como si fuera hoy y en este momento, las primeras clases de solfeo que me enseñaste cuando yo tenía 11 años. En este momento, 56 más. Nos enseñaste en las notas blancas a ver a Dios, en las corcheas a darlo un poco más rápido y en las garrapateas muchísimo más. No quiero decir ya nada de las fusas y semifusas. Sabes que hacía tantísimos años que no nos habíamos visto y nuestro encuentro fue maravilloso con... acompañándonos en aquel momento tu grandísimo amigo y grandísimo músico José Pagán, sí. Para el que hoy he tenido un gran recuerdo durante esta Eucaristía, porque sabes que él a ti te adoraba también, y nos encontramos. Que hemos hecho una pequeña cosa por ti, es nada comparado con lo que tú nos enseñaste. Nos enseñaste a intentar buscar a Dios a los 11 años y la cosa debe ser muy difícil porque yo no lo he encontrado nunca. Pero bueno, lo seguimos buscando tal y como nos enseñaste. De ahí que nuestro recuerdo sea tan grato, tan grato, tan grato hacia tu persona. Y ahora vamos a plasmar el recuerdo hacia tu persona con un fuerte abrazo y dándote el obsequio de una gran familia de España que no lo está pasando muy bien, pero que te acaba de recordar hoy y te ha recordado mucho, 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 como vas a comprobar. Por si acaso está por ahí una tal doña Esperanza Navas, un surrico que den un aplauso. Aplauso. Ya mire por qué. No sé si ha llegado. Quería venir al acto. Si es que está aquí, yo quisiera que viniera aquí, pero no sé si ha venido. De todas maneras, ella quiere presentarme con un folleto que hace de toda mi vida, pero no para leer, con todos mis conciertos, un libro precioso. Y no sé si ha llegado, pero bueno, gracias a PROMUR, gracias a todas las instituciones, gracias a las hijas de la caridad, gracias a los padres Paúl, gracias a don Yuca,
Gracias a todos, yo no quiero olvidar a nadie. Y esto, si habéis gozado delante del Señor y la Virgen, pues muchas gracias y que se repita muchas veces. Hasta luego. Lleva un escudo que yo no puedo ver. Sí, sí, está el escudo real. Ábrelo. Es el escudo de la casa de los Borbones. Léemelo. ¿Esto que dice ahí? Está un poco... Con nuestros mejores deseos y un afectuoso saludo para el padre Bacaicua, Felipe, príncipe de Asturias, y Leticia, princesa de Asturias. ¡Oh, mira! Enséñaselo a la camaranda. ¡Los príncipes! ¡Mándan eso! ¡Mira qué bien! ¡Muy bien! Príncipes. Saludos, Felipe y María. No has dicho ninguna viva Navarra. Bueno, ya.